bienvenidos a otro programa de Mi Cocina, en Tu Cocina. Estamos en el programa del mes de diciembre, del mes navideño. El programa anterior hicimos budines y ahora vamos a hacer panetones como lo habíamos prometido. ¿Sí? Los panetones serían estos, pesan aproximadamente medio kilo cada uno. Te quería contar un poquito el panetón, qué diferencia tienen con el pan dulce. Bueno, básicamente la diferencia que tiene es en la proporción de los ingredientes y que el panetón se caracteriza fundamentalmente por llevar pasas de uva y cáscaras o cortezas de frutas escarchadas, ¿sí? El pan dulce, tanto el pan dulce como el panetón, tienen origen en Milán, en Italia. ¿Y por qué se le ponía la fruta escarchada? Porque la fruta escarchada, tanto la fruta como las cascaritas, son frutas o cáscaras cocinadas en almíbar, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando se cocinan en almíbar se le quita la humedad y evita la putrefacción o fermentación de, tanto de la fruta como de la cáscara. Entonces dura mucho tiempo, ¿sí? La cáscara a lo mejor lleva menos cantidad de veces que la tenemos que hervir en almíbar, en cambio la fruta, como tiene más humedad, se repite varias veces, hasta 7 veces el proceso. Bien, acá hemos hecho, a modo de ejemplo, unas cascaritas. Estas son cascaritas de naranja, donde las hemos puesto en almíbar hasta que el almíbar se consume, ¿sí? Y esto dura mucho tiempo, no se pone en mal estado, es dulce y es característico del panetón que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces nuestro panetón va a llevar pasas de uva, frutas abrillantadas y cascaritas escarchadas o confitadas, que en su caso es lo mismo. La receta que vamos a hacer ahora, con un kilo de harina más los ingredientes que le vamos a sumar, nos va a alcanzar para hacer 5 panetones de medio kilo, ¿sí? En el caso que quieran hacer menos, reducen las proporciones, ¿sí? Bueno, otra diferencia que tiene el panetón con el pan dulce es el tema del leudado. Hay diferentes formas. O yo preparo un fermento y una masa, por un lado, que es el procedimiento que hacemos en el pan dulce, o en esta, es un procedimiento tal vez un poquito más simple, donde directamente a la levadura en polvo o seca le voy a agregar leche tibia y así vamos a iniciar el proceso de la masa, ¿sí? Panetone, ingredientes: 50 gramos de levadura fresca o seca, 200 centímetros cúbicos de agua tibia o leche tibia, una cucharadita de azúcar, 980 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 4 yemas, 4 huevos, media cucharadita de sal, 250 gramos de manteca. Para el relleno, 60 gramos de pasas de uva y 400 gramos de fruta confitada, 100 gramos de cascarita escarchada. Bueno, entonces vamos con la masa. Tenemos aquí 50 gramos de levadura seca. Le vamos a agregar 200 centímetros cúbicos de leche o agua tibia y vamos a disolver. Vamos a disolver bien la levadura. Vamos a agregar una cucharadita de azúcar.
hecho esto para el relleno, tengo 400 gramos de fruta brillantada. Acá piqué las cascaritas de naranja que les había comentado y las pasas de uva, ¿sí? A todo esto le voy a poner del kilo de harina, le pongo un poco de harina. ¿Para qué se le pone harina al relleno? Para que no se hunda en la preparación y no me quede en la base, sino que me quede disuelta, digamos, distribuida en todo el panetón. Sí, entonces aquí de kilo saco harina. Pero vienen aquí en el relleno. Con la harina restante, entonces la voy a colocar directamente sobre la levadura, que ve que ya se está fermentando. Cambia de forma, cambia de volumen, aumenta, ¿no es cierto? Vamos a tamizar la harina. Ir integrando esta harina con la levadura. Al resto de la harina le pongo una cucharadita de sal, la mezclo bien. Esto es para evitar el contacto de la levadura con la sal. Siempre hay que evitar el contacto, porque si no corremos el riesgo que la levadura no trabaje. Bien, le voy a agregar 4 huevos enteros y 4 yemas solas. Le vamos a poner 200 gramos de azúcar y vamos a integrar. Vamos a formar una masa.
vez que han transcurrido los 15 minutitos, vamos a espolvorear con harina. Vamos a volcar la masa. La vamos a estirar un poco. Y le vamos a colocar el relleno. Y ahora, con mucha paciencia, vamos a ir integrando el relleno a la masa. Una vez que hemos integrado, vamos a dividir en 5 bollos iguales, que los podemos pesar, 500 gramos cada uno, y los vamos a colocar directamente en un molde para pan dulce, previamente rociado con rocío vegetal. Lo vamos a dejar leudar una hora, y cuando duplique su tamaño, lo vamos a hornear a 180 grados por 45 minutos. Si vamos a usar el horno, tratar de ponerlo en la parte de arriba para que no se nos queme, ¿sí? Por ejemplo, esta es la base, está bien cocinadito, ¿sí? Yo acá le saqué el papel para que veamos por costado como está doradito. Por último, lo hemos espolvoreado con un poquito de azúcar impalpable. Va a gusto. O si no, también podemos hacer un glaseado como hicimos en el programa anterior. Con un poquito de jugo de algún cítrico o leche o agua, entonces mezclamos el azúcar impalpable con esos líquidos hasta que tenga una consistencia media intermedia y con eso lo decoramos, ¿sí?
Pero el panettone se clasifica, digamos, se caracteriza por su simpleza. Por eso simplemente lo hemos terminado así. Espero que les haya gustado. Esto fue Mi Cocina en Tu Cocina.